Enfierados. El Chapo está reflexionando entre sigo o no sigo. Enfierados. Obviamente que me gustó el reto, me gustó el desafío, así que bueno, contento de... No le pusieron como opción ir a cumplir ese... Es el podcast que todo aficionado del conjunto verde blanco debe, tiene y necesita. Enfierados. El Chapo está reflexionando entre sigo o no sigo. Enfierados. Obviamente que me gustó el reto, me gustó el desafío, así que bueno, contento de... No le pusieron como opción ir a cumplir ese... Es el podcast que todo aficionado del conjunto verde blanco debe, tiene y necesita. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto. Leuquén. Iluminación de verdad presenta. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Enfierados, el podcast? Sean ustedes bienvenidos a este, su podcast, el podcast que todo aficionado del conjunto Esmeralda debe, tiene, necesita escuchar, señoras y señores. Enfierados, hoy tiene un programón especial, edición o capítulo número 4, check-in, y si mal no recuerdo. Ayer agradecer a los amigos de Tostadería Madero y a todos los que nos acompañaron también, por supuesto, ahí nuestra transmisión especial en esa previa. Muchísimas gracias, por supuesto, por haber estado ahí presente, a todos los que se conectaron en un horario atípico, no habitual, por supuesto, de Enfierados. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguiremos creciendo, seguiremos agradeciendo a todos los que están confiando en este proyecto, de los que nos ven y de los que se suman como sponsors, como patrocinadores también. Así es que infinitas, infinitas gracias. Enfierados seguirá creciendo y seguiremos dándole con Toño. A ver, Chequini, ¿cómo estás? Hoy tenemos programón completo, pese a la derrota del conjunto verde y blanco en su debut de clausura 2024 y de Renato, de Jorge Baba. ¿Qué ibas a decir? Es culpa de Mauro, es culpa de Mauro, como lo recuerdo, de Mauro Bocelli. Pero bueno, programón que tenemos, Chequini, venga. ¿Cómo andas, amigo? Bien, feliz, gustoso de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a la gente, ya lo decías tú, que se dio cita, que nos hace sentir su apoyo para este proyecto, que como lo decía, sigue creciendo. Se vienen muy buenas cosas ya a partir de la siguiente semana. En una de esas hasta estrenamos horario, todo, en aras de mejorar precisamente la interacción, la relación con todos ustedes. Así que les agradecemos mucho. Dejen su like, compartan la transmisión. Apóyenos también dejando su like en YouTube si ya está viendo este episodio. Y bueno, no me quiero adelantar mucho. Simple y sencillamente tenemos un programón. Información de aquí, información de allá, de acuyá y de la madre patria, tío. Porque ya habló también la bomba, Andrés Guardado. Sí, ya Andrés Guardado es oficialmente jugador del conjunto verde y blanco. Ya incluso hay palabras de él. Se despide este fin de semana. Bueno, ya se estuvo despidiendo allá en Sevilla. Ya. De sus compañeros del Betis también estará viajando. Tengo entendido que llega primero a Guadalajara y de Guadalajara llegará a León. Su familia está en Guadalajara, la familia de su esposa está en Guadalajara. Y de entonces de allá se vendrá para León, ¿no? Para la presentación de Andrés y para ir viendo, se van a instalar y demás, ¿no? Esas situaciones. Me gustó mucho la presentación, ahorita la platicamos, por supuesto, porque como siempre, León, en temas de presentaciones, guarda tendencia. Sí, pero en ¿sabes España qué? Estaban casi llorando por la presentación del conjunto verde y blanco, Chequiri. Sí, pero ¿sabes qué? Digo, de cualquier manera iba a robar foco, ¿no? Hoy ya no nos acordamos de lo que fue el partido de ayer por todo esto. Sí. Digo, vamos a tener lo de Bocelli, por ejemplo, también, que para muchos, y esto lo quiero decir para todos también, aficionados, medios de comunicación que son viudas, pues ya, supérenlo. Ahorita les vamos a presentar sus palabras para que vean que ya no va a volver del retiro. Mauro ya cumplió su ciclo como futbolista, supérenlo, trabajen en otras cosas y en su interior para que vivan con tranquilidad. Ayer termina el partido y se da la derrota del conjunto verde y blanco, y es que aparte cheque es inevitable, ¿no? Porque no hace muchos años León y Tigres se daban unos agarrones y era gol de Guiñac, gol de Bocelli, gol de Bocelli, gol de Guiñac. Y ayer gol de Guiñac y no había quien respondiera de parte del conjunto verde y blanco, y el que tú sabías que podía responder estaba en el palco presidencial, ¿no? Entonces, bueno, que respondía en otro momento, ¿no? Sí. Cheque, seamos realistas, se retira ¿ahorita? Haciendo goles. No, bueno. A ver, cheque. Mauro se retira haciendo goles. Mauro no dejó de hacer goles. Mauro se fue de León, fue campeón en Brasil, fue campeón en Paraguay, fue campeón de goleo en Argentina. ¿De qué hablamos? Ayer Guiñac, con 38 años, te define el partido sin tocar la pelota. Sí, o sea, sin tocar la pelota. Ya matemos ese discurso de la edad. Queremos, es más, el mundo entero debe de querer dejar de jubilar a la gente por la edad.
Si un adulto mayor puede seguir siendo productivo en otras cosas, lo mismo en un futbolista, dejemos de querer ponerle fecha de caducidad al ser humano. Lo que sí tengo que decir es que al margen de la buena presentación que tuvieron con Andrés Guardado, sí considero que fue una falta de respeto para la persona. La verdad es que lo que hizo el club con las redes. Sí, lo que hizo el club con las redes, porque justo acabamos el lunes enfierados y empezaban estos tweets de la bomba de Jesús. Ayer lo platicábamos en Tostadería Madero, la bomba de Jesús, el tema de que me estás matando de nervio. O sea, relacionó mucho el fichaje de Guardado jugando con Mauro Bocelli, y yo creo que lo pudo haber evitado. Ya después que el error ayer... todavía más grave, Cheque, es que la tienda oficial del equipo sube una playera con el dorsal 17 actual, de la numeración actual, y el nombre de Bocelli, ¿no? Porque ahorita vamos a escuchar a Mauro, y él ya tenía trabajado hasta psicológicamente, porque sí creo que es muy válido no regresar a León para retirarse como él hubiera querido. Es más, ni siquiera regresar a León. La puerta estaba cerrada. Tuvieron diferencias con Jesús, por lo menos ahora pudieron darse la mano, pero ya el tipo pues ya estaba trabajado en lo mental, y a mí sí me pareció una falta de respeto del club haber manejado el fichaje de Guardado relacionado con Mauro Bocelli, independientemente de lo que haya hecho, y por algo le cerraron la puerta y por algo ya no quisieron que regresara, ya no lo dejaron, ya no lo aceptaron, pero creo que mejor te lo hubieras evitado para no caer en esto. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, en que eso no la gente se sintió engañada. Y eso ha provocado que mucha gente termine el partido y se escuche el grito de Bocelli en un sector de la tribuna del Nou Camp. Estoy de acuerdo. Confirmado el fichaje de Andrés Guardado, ¿no? Y yo ahí incluso lo debatiremos en otro momento. Mauro está tal vez a la altura o hasta por encima de Milton Queiroz Tita, ¿eh? Con todo respeto. Claro, sí, por los goles, en definitiva. Es una realidad. Claro. Y Mauro toma la decisión de dejar el fútbol y no que el fútbol lo deje a él por una cuestión familiar. Lo vamos a escuchar ahorita, por una cuestión familiar. Entonces, no porque ya no le den las piernas como muchos creen, ¿sí? O sea, a Mauro le sigue dando. Simplemente, mentalmente, después de tantos años y ya con tus hijas, la edad que tienen las hijas de Mauro, yo te lo puedo decir porque soy un hombre de familia, yo prefiero mil veces dedicarle el mayor tiempo posible a mi familia que a una empresa. Claro, a ser empleado y que en cualquier momento, o sea, no te garantiza nada, ¿sí? Estoy de acuerdo. Venimos a eso, y es la reflexión que hace Mauro y por eso deja el fútbol. No porque a Mauro no le den los pies, no le dé su capacidad futbolística. Entonces, yo creo que va mucho por ahí el deseo de la gente de querer seguir viendo a Mauro Bocelli o de haber soñado con ese retiro de Mauro Bocelli, sin importar si les llaman viudas o no viudas, porque el tipo seguía haciendo goles, Cheque. El tipo seguía haciendo goles, se fue a Brasil, salió campeón, se fue a Paraguay, salió campeón, se fue a Argentina, campeón de goleo. El tipo seguía haciendo goles. Ahora, a León también le fue muy bien sin Mauro. Mauro hizo su historia y León hizo su historia y consiguió un Mundial de Clubes y consiguió otro título ante Pumas y consiguió un subcampeonato ante Atlas. Entonces, pues evidentemente así es esto del fútbol, ¿no? Mira, algo están haciendo los ídolos de León que no se van bien. Por algo Mauro Bocelli no regresó, por algo ahora Montes no regresa. Algo, y pagaron sus consecuencias. No sabemos a ciencia cierta, porque solamente ellos tienen la verdad absoluta, pero pagaron sus consecuencias. Por algo Mauro ya no regresó. Ese es el único tema. Por algo ya De acuerdo. Y que quede claro, yo lo único que interpreté es eso, que ahora Jesús dijo, bueno, está bien, vamos a olvidar el pasado un poco, para dejarlo entrar al palco. Hasta ahí. Pues Mauro te lo va a refutar, lo vas a escuchar ahorita. A ver. Vamos a escuchar la entrevista de Mauro Bocelli, porque él habla de un acercamiento y un contacto que sí hubo, que sí existió, y que si no hubiera estado arreglado ya en Argentina y hubiese dado su palabra con el otro equipo de sus amores, probablemente hubiera regresado a León, pero por algo pasan las cosas. Vamos con la entrevista, ¿te parece? Sí, ojo, disfrútela usted que es aficionado de León, usted que es aficionado de Mauro Bocelli, usted que soñaba, anhelaba el regreso de Mauro Bocelli. Se la dejamos completa, Cheque. ¿Te late? Sí, siéntese a gusto porque ahí les va la larga. Exacto, sí, va a durar un buen ratito, así que aviéntate, Chemis, aviéntate. Despeluca la Chemis, suéltala. Un minutito, Mauro. Dame un segundo.
Al estadio donde hiciste muchísimos goles, ¿cuál fue el sentimiento? Ah, hermoso, no solo entrar al estadio, ¿no? Sino ver a toda la gente, reencontrarme con un montón de personas que trabajaron acá en el momento donde yo me tocó jugar y bueno, es siempre bueno reencontrarse con viejos amigos y pues sobre todo con toda esa gente que estaba en el día a día cuando me tocó estar acá. ¿Te daban ganas de entrar, me imagino, Mauro? Me imagino. No, basta, ya le di todo al fútbol, estoy muy feliz con la carrera que hice, con el cierre que tuve y realmente se me viene un montón de recuerdos a la cabeza. De momentos tan lindos vividos en este estadio. Hoy quería venir con mi familia para que, más que nada, las niñas más chiquitas que son leonesas no tuvieron la posibilidad o no se acordaban de ver lo que era el estadio, lo que era la gente. Y bueno, que ellas lo puedan vivir para mí es algo muy lindo y bueno, le agradezco a toda la gente el cariño que me da, no solamente acá en el estadio, sino en el día a día también. ¿Platicaste con Chuchín sobre el partido de despedida que tienes pensado realizar? No lo hablamos todavía, mañana voy a conocer a Emeralda, voy a charlar un rato con él, no solamente de eso. Sí están las ganas, sí está la idea, pero bueno, quiero charlar con él, por eso no les quiero decir nada. Primero quiero hablarlo con él y bueno, entre otras cosas que tenemos que charlar. La afición pedía que tú seas ese noveno no formado en México. Me imagino que leíste, te mandaron mensaje, te arrobaron, te etiquetaron. ¿Eso qué te genera, Mauro? ¿Que la gente quiera que te saquen del retiro? No, porque es una decisión que yo la tomé con mi psicóloga mucho tiempo antes, es una cosa muy trabajada. Sí, obviamente que si hubiese dado la posibilidad de jugar en León me hubiese hecho dudar, no te lo voy a mentir, claro. Es una cuestión lógica, pero bueno, la realidad es que el tiempo ya pasó, yo le entregué toda mi carrera, cerré mi carrera de una manera hermosa y bueno, lo que me hizo sentir todos esos mensajes fueron que el cariño de la gente estaba intacto, que obviamente tienen ganas de que yo pueda estar otra vez dentro de esta cancha. Y bueno, charlaré con Jesús, hablaremos, seguramente se podrá hacer y sería lindo volver a, por lo menos a estar dentro de esta cancha de nuevo y reencontrarme con toda la gente ya vestido como jugador y teniendo ese último partido. Era inevitable. ¿Cuál es la idea que pretende, ¿no? En cuestión a la idea del partido de homenaje, ¿qué te gustaría? ¿Tienes algo pensado? ¿Alguna idea? Es que si te digo lo que me gusta, se devela la sorpresa. Entonces, déjame primero hablar con Jesús, que Jesús obviamente es el dueño de todo esto y tiene que dar el ok. Ya después, una vez que charle con él, ya después le contaremos si va todo bien y ver qué se puede hacer. Pero pronto no, hoy vine a, más que nada a disfrutar de pisar otra vez este estadio y pues sobre todas las cosas que mi familia pueda vivir lo que es entrar al Estadio León. ¿Y qué te pareció este partido de hoy? Con nuevo técnico, Jorge Baba. Nada, una lástima, porque un resultado totalmente mentiroso. Sí, Tigres tuvo alguna chance, pero creo que León tendría que haberse llegado algo más. Una lástima el resultado, pero bueno, hay que darle crédito a la llegada de este nuevo entrenador y ojalá que pueda encontrar, ¿no?, el fútbol que mostró en Uruguay, que fue muy bueno y lo pueda traer acá al Club León. Mauro, termina el partido y es algún sector de la gente empieza a correr tu nombre y hoy incluso hasta la atmósfera, bueno, hasta Guiñac, con quien tuviste una rivalidad muy, muy rica para el fútbol mexicano, termina marcando diferencia. La nostalgia es inevitable, ¿no, Mauro? Sí, pero es así, el fútbol es esto y qué bueno que haya gente o que la gente, ¿no?, en general recuerden esos buenos momentos que me ha tocado vivir acá. Para mí eso es maravilloso, no se paga con nada, no hay dinero que compre el cariño de la gente y eso habla de que gracias a Dios pude hacer las cosas bien acá y me recuerdan con mucho cariño. ¿Hoy pudiste ver a Guiñac? Sí, estuve charlando recién y me dijo, ya había escuchado lo del partido y eso, me dijo, mirá que quiero venir, así que bueno, si se llega la posibilidad va a estar invitado porque ya me lo dijo, ¿no? Tengo muy buena relación con él, siempre tuvimos muy buena onda y bueno, ahora lo decimos acá, mientras yo estaba acá estaba yo más arriba en los goles, se lo decimos para la duda. La verdad es un fuera de serie y no importa la edad, ahí te das cuenta que no importa la edad, él no tocó la pelota en todo el partido, pero la que tuvo la mandó a guardar y hoy Tigre gana porque estaba Gignac, es así, entonces habla de la jerarquía y la clase que tiene un jugador que tiene 38 años, pero la jerarquía la tiene intacta. ¿Qué opinas de la posible llegada de Andrés Guardado a León, Mauro? Me parece magnífico. Se habla mucho de la edad, como dije recién, y me ha tocado estar en Argentina y salir campeón con un equipo que teníamos, por lo menos había 7, 8 jugadores arriba de los 33, 34 años.
si el equipo está bien conformado y si el grupo de referentes, porque son referentes cuando tenés más de una determinada edad, ya pasás a ser referente. Si entiende que a veces no todos pueden jugar juntos, que tienen que sumar para el grupo y aplicar su jerarquía y su valía cuando el entrenador lo disponga, realmente el resultado se dan. Y hoy están trayendo un jugador que es de clase mundial, un jugador que es un emblema de la selección mexicana, y para mí le puede aportar un montón. Ojalá que le salgan las cosas muy bien y por sobre todas las cosas que pueda ayudar al Club León a mejorar. Oye, tú ya subiste cuando estuvo también Rafa Márquez, ¿no? Que la gente también dimensiona un poco de los... Verlo en primera fila, ¿cuál fue tu sentimiento? No, habla del crecimiento que está teniendo el club. Cuando ya se coloca y se posiciona en esos lugares, quiere decir que las cosas están haciendo bien, y con eso habla de la gestión de Grupo Pachuca. Nada, me pone contento ver al León en los primeros lugares, en lugares de privilegio, y bueno, ojalá que siga creciendo, ¿no? Hoy inició el campeonato mal, pero creo que tiene plantel y jugadores para poder pelear este torneo. Una última de mi parte, Mauro. En estos años que no estuviste en el León, te fue muy bien en Brasil, en Argentina, en Paraguay. ¿Pudo haber pasado algo, una llamada, un mensaje para que regresaras a León? No pasó. Sí existió esa llamada, esa intención en su momento de volver, Mauro. ¿Te arrepientes a lo mejor de, si pudieras cambiar algo, marcarle a Chucho o tu representante, o nunca existió de esa forma porque a ti te estaba yendo muy bien? Siempre estuvimos en contacto, nunca perdimos el contacto con Jesús, tanto con Jesús como con Jesús Padre. Hemos hablado varias veces, pero bueno, no, la realidad que no se dio nunca la posibilidad de volver. Una sola vez sí, Jesús habló con mi representante, pero creo que fue cuando estaba el anterior entrenador, Paiva, con Paiva. Pero bueno, yo estaba en ese momento, creo que arreglando mi llegada a Estudiantes, y no se dio. Pero la realidad es que, bueno, las cosas a veces suceden, a veces no. Al Club León, después de que yo me fui, le fue muy bien. A mí realmente, gracias a Dios, me tocó ir a Brasil, salir campeón. Me tocó ir a Paraguay, salir campeón. En Argentina me ha tocado salir goleador y campeón. Entonces, tomamos caminos separados. El fútbol tiene estas cosas, pero la realidad es que es esto, ¿no? Poder volver, poder reencontrarme con la gente, con Jesús, y que todo esté bien. Lo que pasó, pasó. Son cosas que pasan en el fútbol, y es normal. Para mí, yo lo veo como algo normal. Él lo ve de la misma forma. Y bueno, hoy queremos, yo ya estoy del otro lado, del lado de jugador, y como siempre quise lo mejor para León, hoy lo quiero mucho más, porque bueno, realmente hoy me sentí más cerca, ¿no? El estar acá hace las cosas diferentes, y no solamente que lo vea a través de una pantalla, un televisor o un iPad, como me ha tocado seguirlo todo este tiempo. Así que nada, le deseo lo mejor, y bueno, ojalá que siga creciendo el club como hasta ahora. ¿Tienes un vínculo indiscutible con la ciudad, tus hijas son leonesas, con la institución post fútbol, retiro? ¿Mauro podrá tener algún vínculo? ¿Están tus planes seguir ligado al fútbol? Como, no sé, área formativa, ¿pensás en ser técnico, directivo? ¿Pensás en algo así, seguir en el fútbol, Mauro? Hoy lo primero que pienso es poder disfrutar de mi familia, que le he entregado al fútbol 20 años de carrera profesional, y mucho más lo que uno le entrega de más chico, que uno no sabe si va a ser profesional o jugador de fútbol, y le entrega igual o más que cuando sí lo es. Entonces quiero dedicarle tiempo a mi familia, quiero poder compartir momentos que el fútbol hace que no los tengas, y bueno, a partir de eso, durante todo este año trataré de ver qué es lo que tengo ganas. Sí sé que entrenador hoy no está en mis prioridades, por el hecho de que quiero establecerme en un lugar y no mover más a mi familia, ¿no? Me gustaría que ellas, por lo menos mis hijas, tengan una estabilidad que con todos estos años de carrera no se las pude dar. Y a partir de eso, bueno, ver qué es lo que quiero hacer. Me gusta mucho la parte de la gestión, de todo lo que tiene que ver con la gestión, con la dirección deportiva. Eso sí es algo que me gusta mucho, pero bueno, es algo para un futuro. Hoy, como te digo, quiero disfrutar de mi familia y por lo pronto descansar, que hacía tanto que no estaba tanto tiempo de vacaciones. La última vez que subiste acá en León, estuviste en la tribuna, ¿no? En la puerta 5 con la afición. ¿Hoy las cosas son distintas después de...? Sí, no lo conozco, Andrés. No he tenido el gusto de conocerlo, pero bueno, es un referente, capitán de la selección mexicana por un montón de tiempo, y me parece que eso le va a aportar mucho a León. Obviamente que después, dentro de la cancha, como jugador ya sabemos lo que es, pero creo que va a aportar no solo de la parte futbolística, sino de la parte del grupo, de la conformación del plantel, y de poder ayudar a los jóvenes a entender la idea de lo que es progresar y lo que es pensar siempre en el equipo, ¿no? Es un referente a nivel
México, y para mí le va a hacer muy bien al Club León, la verdad que le va a hacer muy bien. Mauro, vaya crecimiento que ha tenido el Club León, ya inclusive dos mundiales de clubes consecutivos ha calificado. A ti te tocó vivir uno precisamente con Estudiantes en 2009, ¿qué sentías en ese momento? Que nunca estuvo mal, sí tuvimos nuestras diferencias, si es así, el fútbol es esto, no es algo nuevo, no es la primera vez que pasa y no va a ser la última tampoco. Ese día me di el gusto de poder estar con la hinchada, no había tenido la posibilidad y sabía que no iba a pasar en el corto plazo, entonces aproveché ese día con la invitación de los chicos de la barra y la pasé muy lindo, pero bueno, hoy lo disfruté de otra manera, ya con mis hijas más grandes, en un lugar tranquilo, ¿no? Hablamos con Jesús, yo tenía ganas de ir a la platea y me dijo, no, venite a mi palco porque la gente no te iba a dejar tranquila y la verdad que quería disfrutar y hoy lo disfruté y bueno, ya va a haber tiempo para tener ese contacto con la gente y poder disfrutar y que ellos puedan disfrutar también de todo esto que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo más estarás en León, Mauro? Me quedaré un par de días más, creo que me voy el 20, no sé, ni me acuerdo, porque venimos de unas largas vacaciones, estaré unos días más, pero bueno, tengo idea de volver más adelante también, más que nada con amigos, con mi familia. Yo tengo mi casa acá y realmente, nada, me siento muy a gusto cada vez que vengo, en la ciudad, con la gente, mi familia se siente muy a gusto, mis hijas me están pidiendo que nos quedemos acá, que no, más que nada las más chicas, ¿no? Que no habían tenido ese contacto, eran muy chiquitas cuando se fueron. Entonces eso a veces tira. Por eso, bueno, me tomaré este año que sí o sí voy a vivir a Argentina para que mi hija más grande termine la primaria y ya después de ese año con mi mujer tomaremos la decisión de qué será nuestro futuro. ¿No descartas vivir fijo en León? No, obvio, nunca descartaría vivir acá por lo que quiero a esta ciudad, porque mis hijas son leonesas, porque mi mujer está muy cómoda cada vez que venimos acá y obviamente por lo que yo quiero a León también. Muy bien, ¿listo? Gracias. Ahí están las palabras de Mauro Boselli. Se tardó muchísimo en salir Cheque Gasca. Sí. Se tardó y mucho de lo que tenía que ver que se tardó, porque Jesús ya se había ido, era porque estuvo un buen rato con mucha gente del club platicando, de oficinas administrativas, y después alguien del club nos dice, no, ya se fue desde hace rato. Y tú, o sea, ¿cómo? ¿No? Ajá. Y ya fuimos, nos dimos cuenta que no, que seguía su camioneta ahí. Alcanzamos a ver unas chicas ahí asomándose. Estaba con Guiñac. Claro, sí, claro. Amigazos, ¿no? Y ahí estaba el adelanto. La buena química que tienen, y logré sacarle eso a Mauro, de su partido de homenaje, no nos quería adelantar nada. Y pues con el tema Guiñac, pues ya nos confirmó que es el primer apuntado para ese partido de homenaje, que el mismo André le dijo, oye, como que yo quiero estar en ese partido tuyo, yo quiero acompañarte, imagínate nada más qué buen gesto. Y es que en verdad era una rivalidad muy buena, Cheque. Y lo dice era Mauro, buena, cuando sí. Yo estaba aquí, yo estaba arriba de Guiñac. Guiñac llega a 200 goles con Tigres y se instala en el margen de los 5 máximos goleadores de la liga. ¿Cuántos años tiene Guiñac? ¿38? Sí. Y estaba viendo un fragmento donde Guiñac le dice, Mauro, estás entero. O sea, no, Mauro, estás entero, ¿no? O sea, ¿quién le ha hecho mella a Guiñac? ¿Funes Mori? No, solamente Boselli ahí en el ritmo de goles. Solamente Mauro. Claro, yo no estoy de acuerdo. Ese feeling también. Mira, Mauro se equivocó. Mira, tanto que apunta que, a Guiñac, que... apunta a Guiñac como viuda de Boselli. Sí, seguramente, pero digo, acá el tema es que Mauro se equivocó tanto a nivel personal en el club que hasta Jesús Martínez Patiño ya no lo quiso volver a ver. Y entonces cuando quieres estar arriba de una institución, pues bueno, es muy difícil, ¿no? Pero si vamos a puntualmente lo que hizo dentro de la cancha, de verdad es que yo hubiera querido también ver incluso que rompiera ese récord. Mira que no era santo de mi devoción porque... de pronto se llevaba, bueno, se dejaba hacer las barbas por otros o distintas cosas y de pronto uno iba empezando y lo veían distintos. Como experiencia personal, ni siquiera tengo rencor. Pero, digo, independientemente de cualquier cosa, lo que hizo Boselli dentro de la cancha era para que se hubiera retirado aquí. Lo que hizo fuera le terminó afectando a tal punto que bueno, cómo se fue. Hoy qué bueno que por lo menos le abrieron la puerta del palco, que le van a abrir el Estadio León, y en su momento vamos a fantasear, ¿no? Sobre los amigos de Boselli contra quién. Oh. La cosa es que estuvo ayer, de poco sirvió porque León perdió. Que parece en este episodio, hoy estamos hablando de todo menos de lo que dices, pues de verdad importa, porque ya empezó el torneo y el León. Sí, claro. Completamente. Así como lo vi, preocupa, ¿eh? Pero es inevitable, Ezequiel Gasca, es inevitable ver en un partido
donde solías ver a un Guiñac contra Boselli, a un León contra Tigres, a dos tipos haciendo goles, que ayer León le faltó lo que sí tuvo Tigres, a Guiñac. A León le faltó Boselli para definir un partido. ¿Por qué? Porque Guiñac tuvo un partido muy flojo, muy malo, pero tiene esa calidad distinta que lo lleva a definir un partido. Y León no lo tiene. Y como el que sí lo tuvo en algún momento estaba ahí en el palco, es inevitable, aunque les moleste que los viudos, que las viudas, que no sé qué, que porque Mauro les hizo una mala cara, que porque Mauro les contestó un tuit, que porque Mauro, lo que hacía en la cancha es innegable. Y hoy no lo tiene, y León no lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Sí, esporádicamente si no lo tuvo con José Juan Macías. Hay un proyecto bien interesante para poder, Viñas. Yo creo que hacer una muy buena carrera, como es el caso de Viñas. Pero sí. Ayer incluso yo platicando con Viñas, le decía yo del tema de Felipe Rodríguez y sí, su gesto fue así como de madre santo, y era para que hubiera hecho dos o tres goles, pero el arquero tuvo una noche estoy épica. De acuerdo. Felipe estoy Rodríguez tuvo una noche épica, ¿no? Pero Viñas va en ese proyecto, que ahorita platicamos del tema de Viñas también porque me asustó realmente. Sí. Y me tiene con el alma en un hilo, ¿no? Ahora, ya, analizando el partido como tal ayer, sí hay una diferencia de este León con respecto al León de Nicolás Larcamón. Juega otra cosa, hay otro parado táctico. Está muy partido. En el arranque, vimos que, por ejemplo, sientan a Iván Moreno. Son tres volantes los que pone, un cinco clavado, dos volantes interiores. Y ¿te acuerdas lo que te decía yo del Diente López? Tenía dudas con respecto al ir y venir de Nico López. No, yo nunca tuve dudas. Yo sabía que no iba a pasar. Sí. Yo sabía que no tenías dudas, pero lo veíamos venir, ¿no? Entonces, así fue como Tigres logró reponerse un poco. El gol de Sebastián Córdoba es, o sea, Nico Diente López trota. La regala. Con esfuerzo, lo aprieta y no tiene espacio Córdoba para disparar, ¿no? Luego en la pelota parada, otra de las cosas que León va a tener que corregir y que son cambios. León no solía marcar por zona con Nicolás Larcamón. Cada quien tenía su chamba, su chambelán en el área. Ayer deciden ir por zona y los facturan muy fácil. Guido Pizarro hasta se dobla de risa para peinar esa pelota y a Losby le gana la posición a André Pierre Guignac, ¿no? Entonces, ayer Tigres tiene, uno, un proyecto definido, es el subcampeón, un proceso que va bien encaminado y que sin meter tercera le bastó para ganarle a un equipo que va iniciando un proceso, que tiene un nuevo técnico, que tiene cambios de jugadores, cambio de sistema. Y que individualmente hablando, yo veo jugadores que no se han terminado de recuperar, ¿sí? Y que colectivamente hablando, hay jugadores que están perdidos con lo que está pasando actualmente en el equipo y que me lo encuentro lógico, lo encuentro hasta lógico, ¿no? Porque son muchos cambios. Aunque tú veas un once y digas, ah, no manches, pues nada más Iván Moreno no está, es el avión el que va por derecha, te sigo pues porque está suspendido, y en el medio campo, sí hay cambios que representan mucho para lo que venía haciendo este equipo. Ahora, el otro aspecto es el físico, Cheque. No sé qué digas tú, pero yo sigo viendo a un León físicamente a medias. Sí, por eso se cae tanto en el segundo tiempo. Si analizamos el primero, fue bueno de León. Yo creo que un poquito más de la inercia que traía. Físicamente también era como que el gas que traía. Tuvo Viñas 3, un disparo del avión. Más o menos intentaba tocar. Lo que sí me hace mucho ruido, y a lo mejor no sé si estamos muy acostumbrados a eso, es que no hay profundidad por las bandas, no la hubo ni en el primer tiempo ni en el segundo, y de pronto eso, fíjate que me puntualizo mucho en el caso de Ángel Mena, porque creo yo que ahora ya le batalla más en el uno contra uno, y de pronto antes buscaba un socio que era Iván Moreno, que le hacía la pasada, y entonces ya ahí lograban tener la superioridad, ya sea Moreno, sea Mena, y se abría un espacio para el León, una llave. Ahora, digo, la indicación, ahorita escuchamos al avión, pero la indicación es que si haya, pues no hubo profundidad. Fue un buen primer tiempo, después, sí, también hay que decirlo, para mí Rodolfo Cota regala el primero de los dos goles de Tigres, está muy mal ubicado, regala el poste por el que entra el balón y hace un muy mal recorrido. Creo que es ahí sí la tenemos que achacar a Cota, que ya se está ganando críticas. Él mismo reconocía que el torneo pasado no fue bueno. No sé si ya estamos como para juzgar o intentar analizar que ya debe ir a la banca porque pues, es fecha uno, pero sí creo que ya es una buena llamada de atención para Cota. Después, otra vez en pelota parada, de esas jugadas que hacía mucho León con Larcamón,
buscar a primer poste, peinar a segundo, y ahí apareció Guiñac, que cada vez que juega contra León, pues aparece menos, pero con una que tenga, te va a liquidar el partido. Entonces, si vamos en términos generales a decir cómo te dejó el partido de León, pues con muy mal sabor de boca, no solamente por el resultado, sino por el funcionamiento. Le falta muchísimo. Ese 4-3-3 a mí me hace muchísimo ruido, y yo estaba seguro. Y perdóname si de una vez empiezo con la crítica hacia el Diente López. Y te lo dije desde que vi que pidió la 10. Esos que pensaron que era el 17 para Mauro, no. Desde que pidió la 10, hay que sacrificarse. No, hay que tener compromiso. No hay que venir a intentar ser estrellitas, porque no lo eres, Diente López. No lo eres. En 6 meses que tienes aquí, no has sido la estrellita que te crees. Hay que correr, hay que pelear. Hay que regresar. Si estás por la banda, hay que regresar. No puedes ir caminando hacia atrás cuando ves que ya llevan superioridad numérica contra tu defensiva. Hay que generar jugadas de peligro. 2 pases largos, uno de Viñas, fue muy bueno, pero hasta ahí. O sea, el tema del Diente López, eres el mejor pagado del actual plantel de León, y no puede ser que estés arrastrando no solamente la 10, sino el escudo de este equipo. No eres una estrellita. En otro tiempo quizá lo fuiste en Tigres o Inter, no, donde pero sea. Nunca ha sido una estrella. El León nunca ha sido una estrella para que te creas así y vengas a caminar México a la cancha. De verdad espero, Diente López, que mejores estas actuaciones de la que vimos el día de ayer contra Tigres. De verdad. No merece este León. No merece este León. Y si vamos a estar tirando el dinero, entonces ve por dos. Que por lo menos en actitud, Medina me gustó mucho, por ejemplo. Incluso creo que trae con qué. Ve por dos a Sudamérica y gasta ese millonario salario que le estás pagando el Diente López, sí, por venir a caminar en la cancha. De verdad estoy muy molesto con él. Estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. El centro que pone para el primer gol es de León es muy bueno. La gente pensaba que Ángel Mena estaba fuera de lugar. El abanderado levantó la franela. Nunca se dieron cuenta, no hay fuera de lugar, porque el que regresa el cabezazo no es Viñas, es Javier Aquino. Javier Aquino es quien le pone el pase a Ángel Mena. Y tenía un pie adelante en el salto. Sí, pero no hay fuera de lugar, porque el que regresa la pelota es Javier Aquino. Sí, ese es el punto. Porque al momento que el Nico del Diente López mete el centro, ni Viñas está en fuera de lugar, ni Ángel Mena está en fuera de lugar. Pero al momento en que se da el recentro, el que recentra es Javier Aquino, no es Viñas. Entonces ahí no hay fuera de lugar, porque la pelota viene de un rival, ¿sí? Ni en la transmisión se dieron cuenta, mucho menos. Ya después, yo revisando la imagen, hay una toma que es clarísima, que el que regresa a la pelota es Javier Aquino, y por eso el VAR determina que no hay posición adelantada, ¿no? Porque sí estaba ligeramente adelantado Ángel Mena, si Viñas hubiera cabeceado esa pelota, pero no fue así. A ver, y luego de ahí el Diente López desapareció. O sea, como que dijo, ya hice mi chamba, ya puse un centro de gol, desapareció. Y coincido, y te lo digo, en el gol de Sebastián Córdoba, es cierto, hay una colaboración muy importante de Rodolfo Cota, pero el que tenía que venir con esa referencia de marca, porque Córdoba es muy inteligente, se desprende un poco de la banda y se tira entre el volante y el contención, y entonces ahí aparece solo. ¿Por qué? Porque con uno que no lo siguiera iba a estar libre, y eso fue lo que sucedió, y le dan todo el tiempo y el espacio para pegar un muy buen zapatazo, un muy buen disparo, a merced de una colaboración de Rodolfo Cota, que creo que no se esperaba tampoco ese disparo de esa distancia, con esa potencia y en esa colocación, ¿no? Hay un error compartido de Cota, del que no hace sacrificio, y ese que no hace sacrificio es Nico el Diente López. ¿Te parece si escuchamos a Jorge Bava en su debut y el análisis de lo que fue este encuentro, ¿vale? Venga. Sí, tal cual. Obviamente, primero la desazón de la derrota, que obviamente duele, porque es un juego, un deporte que pregonamos ganar, ¿no? Más allá de la forma, que le prestamos mucha atención en eso. Después sí, creo que coincido, hay cosas rescatables, sobre todo en el primer tiempo, y bueno, otras que evidentemente van a llevar tiempo mejorarlas, pero bueno, el mismo discurso que te hubiese dado si hubiésemos ganado. Hay que trabajar, seguir mejorando y bueno, mirar el horizonte más lejano, que es obviamente el campeonato. Y bueno, ahora nos van a venir 10 días importantes, que el tiempo solo para nosotros fue escaso en este momento, pero bueno, nos van a venir bien para seguir reafirmando cosas que se hicieron bien y otras mejorarlas, sin duda. Ahí están las palabras de Jorge Bava. Todos nos quedamos, cualquier técnico que debuta quiere ganar, y creo que desde hace un buen rato es el primero que debuta sin victoria.
porque el Arcamón debutó con triunfo, Torrente, Necaxa, ¿no? Sí. Nacho Ambriz debutó con derrota. ¿Quién? Nacho Ambriz. Sí, pero desde ahí creo que hace rato que no. Que los no, debutado, no recuerdo si Holland también, no lo recuerdo. Pero a ver. Y Nacho entró de. El que tenía duda, Ariel Holland. Nacho Ambriz entró a mitad de torneo, ¿no? Sí, sí, contra la Busco, o sea, me acuerdo. Muy avanzado. Sí. ¿No? Pero de arranque de torneo, creo que. Fíjate casi todos que. Los que llegaban y arrancaban torneo, arrancaban con victoria, ¿no? El lunes escuchábamos las palabras de Baba después del partido contra Morelia. Y hasta hicimos un poco de sarcasmo cuando te decía, lo intentaron. Todavía faltan muchas cosas, pero al menos lo intentaron. Ya entendí, sobre todo en el medio campo, queda muy partido el equipo, amigo. Queda partidísimo el equipo. Los dos volantes interiores están perdidos. Sí, hay movilidad, sobre todo en Medina. Pero a los que vi que más les costó esa Bricia Rodríguez, no me digas Iván Rodríguez. Terrible el partido que se mandó. Tienen mucho rato jugando algo y esto es completamente diferente. Sí, ahí sí hubo totalmente desajuste. Ahí sí creo que Andrés Guardado le va a venir bastante bien al equipo. Sí. Para que usted entienda, Nacho González, antes de que llegara Rafa Márquez, todo mundo suplicaba que Nacho se fuera de León. Todo mundo suplicaba que Nacho se fuera de León. Malísimo, tronco. Llega Rafa y la dupla es no con Mascorro, no con Magallón, es con Nacho. Y te lo dice Nacho. Yo de Rafa aprendí, o sea, ¿cómo no le vas a aprender a uno de los mejores centrales de la historia del fútbol? ¿No? De acuerdo. Y después, y que terminó siendo Nacho, uno de los grandes ídolos de esta institución, ¿no? Entonces, Andrés, creo que lo dicen en su mensaje, que ahorita vamos a escuchar también, viene también mucho a esa parte, ¿no? Más de Jorge Baba, ¿te parece? ¿Llegará o no llegará otro refuerzo? ¿Lo escuchamos? A ver. Sí, vamos a evaluar bien eso. A ver, lo importante que creo que, al menos lo que yo le manifesté a la directiva, es queremos soluciones, pero también queremos mirar más adelante. No queremos incorporar para que en junio ver qué hacemos con ese jugador, dónde lo ubicamos, dónde lo mandamos, sino que lo estamos buscando. Y en caso de utilizar esa plaza de extranjero, que haga la diferencia, no solo a corto plazo, que obviamente es vital, es urgente, sino lo importante que viene de aquí en más, ¿no? Que bueno, que se empiece a hacer un proyecto a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Entonces creo que a eso voy con la incorporación. Digamos, hay que apuntar bien, estudiarlas y bueno, que encaje en el modelo del equipo, que encaje en lo que es León y que encaje en de aquí al futuro para que sea un proyecto bueno con él, en que se anexe al plantel que ya hay y bueno, demos pasos hacia adelante, si no de repente uno se adelante y estancarnos, eso ya tratás, y bueno, conformar un equipo competitivo hoy, pero sobre todo mañana. Sí, estamos trabajando, pero no quiero, o al menos, hacer algo apresurado que de repente no pueda sacar de apuros hoy, mañana, y de repente el día de mañana no encaje. Creo que estamos, es fútbol a veces, no todo como parece o como planeamos, pero bueno, al menos agotar toda la batería, sabía y por haber, para bueno, en caso de utilizarlo, que sea realmente, que valga la pena y nos sirva en todo este tiempo. Ahí están las palabras de Jorge Baba. Sí, sí va a llegar otro. Sí, va todo apuntalado y avanzado a que sea en la parte alta. Me enteraba que están esperando los resultados de Federico Viñas y eso va a marcar mucho el rumbo también de por qué vaya León, pero es una realidad. Y como bien lo dice Jorge, Baba, que quieren un proyecto, ¿no? Un jugador que sea proyecto para la institución y no como Andrés, que es una solución para el momento. Andrés ya no es negocio en estos momentos para el club, ¿no? Sí, será negocio en algunos aspectos, como comerciales y demás, pero no deportivos. Yo creo que puede serlo por esta etapa de que también te puede colaborar en lo formativo, pero es más a corto y mediano plazo, ¿no? Quieren un proyecto de un jugador que pueda ser a largo plazo. Insiste mucho en eso, Jorge Bau. Estoy de acuerdo, sí. Habló, ¿quién también, amigo? Anduviste ahí al pendiente, ¿no? Sí, Barre, mi hermano. ¿Cómo lo viste, Barre? También un poco perdido. De hecho, él y Adonis son los que pierden completamente la marca de Guido. O sea, los dos, o sea, arrancó Guido y los dos voltearon a verse como diciendo, ¿quién va? Y en lo que ellos se respondían quién iba, ya Guido estaba, ya había peinado la pelota. Sí, de acuerdo. Ya estaba Guiñaga empujándola. Vamos a escuchar a Barre, mi hermano.
Bueno, lastimosamente sí, la idea era arrancar con un buen triunfo, nos encontramos con un gran rival, nosotros hicimos un buen partido, la verdad, tuvimos opciones para ponernos enfrente, pero ellos son un equipo de jerarquía y las dos que tuvieron la aprovecharon, pero creo que vamos con buenas sensaciones, siento que el equipo se plantó bien, creo que hicimos buen fútbol y nada, seguir mejorando. Explícale a la gente qué diferencias habrá en la estrategia un poquito, Barrio, con el parado que hicieron hoy, 4-3-3 o 4-3-2-1, las diferencias que puede haber en de este León en comparación al otro. No, yo creo que es igual todo, ¿no? Yo creo que somos un equipo que tiene un buen control del balón, un equipo bastante fuerte en la presión, nada, seguir mejorando y lo bueno es que esto recién empieza y esperemos mejorar lo más pronto posible. ¿Qué te parecería la llegada de Andrés Guardado al equipo? No, es un referente, ¿no? Yo creo que a los jóvenes, a los que bueno, por lo menos ya tenemos un camino, también nos va a seguir aprendiendo algo. Y nada, disfrutar de ese gran referente. También hablando de eso, ¿no? Hoy debutan dos extranjeros nuevos, gente nueva, pero además también son muy jóvenes, ¿no? Sí, bueno, los chicos vienen trabajando con nosotros desde hace rato, creo que lo están haciendo bien, nosotros lo arropamos bastante a los que suben y nada, como les dije ahora, esto apenas empieza y creo que fue un buen inicio a pesar de la derrota. Steven, en lo personal también es un nuevo reto después de un torneo de superar lesiones, de tratar de encontrar la titularidad, hoy arrancas este torneo. Sí, tuve la oportunidad de arrancar hoy y la verdad estoy con muchas ganas de seguir mejorando. Y agradecido con la confianza que me dio el nuevo cuerpo técnico empezar este partido y nada, espero seguir mejorando y bueno, tener un buen torneo. Volver a una competencia interna fuerte, ¿no? Hoy no podía estar Tecillo por la cuestión de la suspensión, sí. Pero hablamos de que, bueno, por lo menos se hablan de 3-4 centrales de bastante calidad, ¿no? Sí, ahorita que estamos 4 atrás, yo creo que la competencia se hace bastante buena, pero bueno, el que esté va a hacer las cosas de la mejor manera por el bien del grupo. Y nada, muchas gracias. Ahí están las palabras de Steven Barreiro. En cuanto regrese Tecillo, va a estar brava la competencia. Quiero ver a quién van a sentar. Se lo cuestionaba yo ahí a Barreiro. Si Adonis o Barre, creo que va perfilado a Adonis. A que sienten a Adonis, porque no veo que sienten a Osby. Entonces creo que va enfilado por ahí a Tecillo, seguramente lo estaremos viendo como central también, ¿eh? Así de rápido, sin ponerle calificación, amigo, digamos aprobado y reprobado en este 2024 en la alineación, Rodolfo Cota. Colabora en el gol, lo tengo que reprobar. Reprobado también. Steven Barreiro. Reprobado. Reprobado. Híjole, reprobado también. Adonis Frías. Reprobado. Reprobado. Osvaldo Rodríguez. Te la voy a poner fácil. Creo que si acaso voy a probar al Avión y a Ángel Mena. Viñas y el resto, reprobados. A ver, yo apruebo a Viñas, a Mena, a Medina, sí le doy la aprobación. ¿Sí? Lo que tuvo, sí. El beneficio de la duda. Y al Avión, estoy de acuerdo. Sí. El resto, incluyendo a Fidel. Incluyendo de los acuerdo. Cambios, también. No. Oye, Iván Moreno. Qué mal, ¿eh? Hemos chuleado mucho a Iván Moreno, Santa. Pero no, sí, siento. No sé si Iván ayer perdió piso, se cree esta posibilidad de irse a Brasil, no sé, pero tengo rato que no lo veo en el nivel que nos maravilló en León. Y que yo no se lo tome mal el chico, porque yo sé que tiene calidad, que tiene capacidad, pero ayer, no, o sea, no puede ni controlar. Me parece que le va a pesar mucho la salida del Arcamón, ¿eh? A él. ¿Le va a pesar mucho qué? La salida del Arcamón. Ah, pues sí, pues es que era el hombre que confiaba plenamente en él, ¿no? Le va a pesar mucho. Porque sí, o sea, incluso sin estar bien, lo ponía de titular. Sí. Que regresando a la lesión, dime dos partidos buenos de Iván Moreno. No. Mira, le estoy batallando. Mejor déjame para ver qué hacemos ahorita, amigo. Pero ya está presionando Chemis a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa, señoras y señores. No se despegue. Estamos en Enfilados el Podcast. Gracias. Acompáñanos a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube y Spotify. Ahí estamos, por supuesto, para todos ustedes. Hacemos corte. Ya regresamos.
Disfruta de la Feria de León en el mejor lugar. Comida y bebida de 20 pesos solo en Tostadería Madero. Las mejores promociones en pomos y alimentos, área infantil con niñera y ambiente para chicos y grandes. Ubícanos en zona de bares y restaurantes junto al Oxxo. Además, vive cada partido del Club León en la cueva para todos los enfierados. Tostadería Madero y Enfierados unidos en la Feria Estatal de León 2024. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%. Con la tecnología LED de Leuquen, desarrollada en Corea pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Estamos de regreso ya, señoras y señores, en Enfierados, el podcast. Ay, Dios mío, síganos en nuestras redes sociales, ya lo sabe, Facebook, Enfierados Podcast. Y así mismo nos encuentra en YouTube. Y luego, es correcto. Arroba enfierados guión bajo, nos va a encontrar en Twitter, Instagram y TikTok, ¿no? Ahí vamos. Yo todavía en TikTok ahí estoy como que aprendiéndole. Hace rato me echaban carro, no me di cuenta que se subió un video con filtro, que parece que traigo hasta labial. Entonces, téngannos paciencia, ¿no? Por algo no me quería meter esa red, pero bueno, la gente ahí tiene también buena aceptación. Ahí vamos, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, a ver, ¿te parece, Chequini, si escuchamos ahora a David del Avión Ramírez? Sobres, porque suplió a Iván Moreno, la vimos como novedad, y creo que así se va a quedar, por lo menos en la primera, ¿qué te gusta? Tercera, o mitad de torneo, ¿eh? Pues es que, o sea, después de ver cómo entró de cambio Iván Moreno, sí, le das toda la razón a Jorge Baba de que David Ramírez, el Avión, sea el titular y que América se olvide de llevárselo, o sea, digo, de que en algún momento se lo ofrecieron. De acuerdo. Vamos a escuchar al Avión Ramírez. Bien, la verdad que la confianza es primordial para el jugador. Creo que en términos generales el equipo hizo un buen partido, por ahí no concretamos, pero el equipo buscó siempre ir al frente, entonces hay que mejorar detalles, pero el equipo se vio bastante bien. El mensaje para la afición es ese, paciencia ante un nuevo sistema, una nueva idea, que el equipo tardará quizás a lo mejor otros partidos en dominar, ¿no, Avi? Sí, el equipo está trabajando día con día para adaptarnos lo más pronto posible a la idea del profe. Creo que hoy se mostró y tuvimos la intención de hacerlo. A la afición, que tenga paciencia, que el equipo va a dar resultados. David, ¿cuál fue la indicación del profe? Porque, bueno, veíamos a los laterales anteriormente siendo muy profundos, incluso algunos como Iván apareciendo en la zona del 9, marcando goles. Ahora, ¿cuál fue la indicación para ustedes? No, también igual, darle profundidad. Yo creo que en diferentes jugadas, ahí como va marcando el partido, de repente puedes aparecer como interior, por afuera, entonces la indicación es atacar. La competencia va a estar brava de todos modos, sí, ¿no? Sí, 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 la competencia interna, yo creo que siempre el beneficiado va a ser el equipo y hay que seguir trabajando. David, se viene una semana de descanso, no tendrán participación en la jornada número 2, ¿servirá para trabajar lo que hace falta los días que por ahí faltaron para ponerse a punto de cara a este torneo? Sí, como lo mencionas, no tenemos actividad en la jornada 2, entonces va a servir para seguir puliendo detalles, para seguir agarrando la idea del profe y trabajar. Gracias. Gracias. Pues muy bien, yo creo que es un jugador de experiencia de muchísima calidad, entonces jugadores así siempre son bienvenidos, hay que esperar lo que decía la directiva y a esperar nada más. Gracias. Ay, Dios mío, bueno, pues a León le faltaron ahí algunas cositas. Yo creo que yo no lo justifico ni mucho menos, pero yo creo que le falta mucho entendimiento, mucha coordinación al conjunto verde y blanco, Cheque, y lo encuentro hasta lógico y natural. Pues sí, digo, sobre todo en la zona de creación-recuperación, ¿no? De pronto que te metan otro y no sepas si Mena va a aparecer por el costado, si Diente,
va a querer correr por el costado, si se le va a pegar la gana al diente López de querer colaborar, y ya vienes acostumbrado a siempre ver dos carrileros por los costados, dos volantes. Mena ahora estaba un poco más arriba de lo habitual, por ejemplo, si era como tal un delantero, eran tres delanteros, y eso evidentemente en la generación, porque Mena era muy buen generador, ya no tanto goleador, pero sí generaba mucho con Larcamón. Entonces ese tema está costando mucho, y los vi a Iván, a Rodríguez muy mal, y a Fidel, ¿qué decir? O sea, no sabía ni para dónde ir, si voy yo, si vas tú, y Medina pues de pronto limpiando la zona. Le va a costar esa parte a Baba, que bueno, no quiere él, digo, también es muy difícil, ¿no? Al Arcamón le decíamos, oiga, profe, pues es que aquí siempre estamos acostumbrados a línea de cuatro. Pues sí, pero yo vengo con mi línea de cinco, ¿no? Entonces es muy difícil sacarle su idea al entrenador cuando a lo mejor el sistema de, como tal, ya de los jugadores que manejan, pues es uno, ¿no? Sí, va a ser complicado, ¿no? Yo veía a Ángel Mena y volteaba mucho con Medina y le pedía que le hiciera mucho ese apoyo que no ha tenido, por ejemplo, que tenía antes con ahí se me fue el nombre. Moreno. Con Iván Moreno, perdóname. Pero al mismo tiempo, Alan, con esa duda de voy a la banda, me voy por dentro, hay descoordinación, hay falta de entendimiento. Y luego volteas y parecería que la banca, como si estuviera algo corta, cheque, ¿no? ¿La percibes así, como una banca corta? Yo la veo corta. Ayer ponía así acabando el partido y muchos hasta me cotorreaban así de bote pronto. Yo vi necesidad de volantes por fuera porque no hay, digo, el diente no sé hoy en día qué sea el diente, pero no es volante por fuera. Mena es, pero no pudo. Después lo cambiaron de banda para intentar ingresar a Santos, no pudo. Elías Hernández, me queda claro que va a tener cada vez menos minutos, esa hasta me la platicaron. Va a ir teniendo menos minutos Elías Hernández. Quieren darle proyección a Sebastián Santos. Entonces, volantes por fuera, yo creo que necesita. Y también necesita. Bueno, ahorita platicamos lo de Viñas. Centro delantero, porque volteabas, pues sí entró Alvarado, pero pues no. O sea, un centro delantero que supla a Viñas, porque ahí acabó el partido. Pero Viñas se te lesiona, se opera, o se cansa, básicamente. No vas a tener a quién. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que las bancas se hacen corta conforme a los momentos de tus jugadores. Si tus futbolistas están en buen momento y en buen nivel, pues al contrario, dices tú, el debate es a quién sientas, ¿no? De Pero acuerdo. Cuando tus jugadores no están en buen nivel, porque a ver, antes decías, ah, un lujo, el Diente López está en la banca. Qué lujo tener al Diente López en la banca, en el papel. Pues sí, pero cuando si el Diente entra a caminar, pues la banca es corta. Deja de ser un lujo. No, deja de ser un lujo, y al contrario, sí, se convierte en una banca corta, porque, el diente, a ver si trae ganas de jugar, a ver si va a rendir, es un tipo que te puede marcar diferencia, sí, pero un partido lo hace y dos no. Entonces, esa parte, sí, porque, a ver, Alfonso El Plátano Alvarado, hasta León decidió comprarlo, porque tenía buenos números y buen rendimiento en algún momento. Iván Moreno era el titular indiscutible, era la gran revelación del fútbol mexicano, lo pedían para selección nacional, y ayer estaban en la banca. ¿Sí? Sí. Elías sí, Hernández, no sé qué habrá visto Baba. En la Conca Champions, Elías Hernández volaba, estaba en el once ideal de la Conca Champions, ¿sí? Hace unos meses. Entonces, si el momento y el presente de esos jugadores es flojón, se convierte automáticamente en una banca pobre y raquítica. Esa es una realidad, ¿no? Sí, claramente es fecha uno, ¿no? Y falta, pero bueno. Sí. Tuve la oportunidad de platicar con Federico Viñas, Maraviñas. Está motivado. Está ilusionado, quiere regularidad en este torneo, quiere ser el referente y el goleador del equipo, tiene con qué para estar peleando, creo yo, el título de goleo incluso, pero, le decía yo, que la regularidad pueda llegar primero, ¿no? Que las lesiones te permitan llegar primero, y esto fue lo que me contestó. ¿Te parece? Venga, a ver. Bueno, Federico, no es el debut que muchos desearían, ¿no? Bueno, buenas noches. Claramente no es el debut que vinimos a buscar. También, bueno, el pensamiento y el objetivo era hacernos fuerte en casa. Bueno, lamentablemente arrancamos
arrancamos mal, pero bueno, esto recién arranca y bueno, hay muchas cosas que corregir. ¿Cómo te sientes después de... estuviste muy cerca, el arquero tuvo una muy buena actuación, ¿no? Me sentí bien en lo personal, tanto en lo físico como en lo futbolístico, y sí, la verdad que el arquero de tiro tuvo una gran noche y bueno, no se dio el gol, pero nada, siempre pensando en la victoria del equipo y bueno, lamentablemente no se logró. Después del semestre pasado, evidentemente para ti, seguramente hay un objetivo en cuanto a suma de goles y demás, pero sobre todo que no te priven las lesiones de poder competir por ello, ¿no? No, claro, esperemos que bueno, las lesiones nos acompañen, también bueno, nos estamos cuidando mucho en ese sentido, pero bueno, lo personal sí quiero ir por más, quiero bueno, el semestre pasado me fue bien, pero bueno, uno siempre busca seguir mejorando y nada, vamos por eso. Del hombro ya nos olvidamos. No, del hombro ahí batallando un poco, pero bueno, lamentablemente si me tengo que hacer un estudio y bueno, lo que salga, la recuperación es larga, así que nada, le tengo que... ¿No hay riesgo de cirugía? Le tengo que meter, no sabemos, pero bueno, ahí le estamos metiendo. ¿Cómo se han adaptado a estos dos nuevos uruguayos compatriotas tuyos, tanto Gonzalo Napoli como Alan Medina, ya también con el cuerpo técnico uruguayo comandado por Jorge Roberto? Bien, la verdad que nos adaptamos bien, lo hicimos adaptar también al fútbol mexicano, lo que es, pero bueno, todavía no nos pueden dar muchísimo más, ellos recién arrancan, llevan poquito tiempo, igual que el cuerpo técnico, y nada, esto es un proceso que bueno, fecha tras fecha nos va a ir muchísimo mejor. ¿Cómo verías el fichaje de Andrés Guardado, ya que prácticamente pues es un hecho de que podría venir aquí al Club León un tipo que ha jugado 5 copas del mundo? Sí, sí, bueno, si se logra la llegada, la verdad que bueno, compartir equipo con un, como lo decimos, con 5 mundiales, un histórico para México, la verdad que nos va a venir bien a todos por su experiencia en Europa, por tantos años, y nada, lo tomaremos de la mejor manera y le daremos el apoyo necesario para que se adapte lo mejor posible. ¿Qué consejo le das a tus compatriotas que recién van llegando? Digo, porque tú también eres muy joven, pero ya tienes tu recorrido en México, ¿no? No, digo, consejo es que hagan lo que ellos saben, lo que los trajo acá, que tienen mucho talento y nada, no hay misterio, es fútbol y bueno, si uno también lo disfruta, las cosas salen. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, hasta luego. Ahí están las palabras de Federico Viñas. Se lo digo, ¿superado ya el tema del hombro? No. Hay estudios pendientes y tendremos que ver. ¿Riesgo de cirugía? Todo depende de qué digan los estudios, pero es posible. ¿Te acuerdas? Ojo. ¿Te acuerdas lo que te decía antes de que jugara? No sé si fue contra el América, pero justo después de su lesión. O sea, de la segunda. Que era contra Santos. Sí, que era necesaria la cirugía. ¿Te acuerdas que sí te decía? Y seguramente muchos se acuerdan. Era necesaria la cirugía. Esto lo estiraron y lo estiraron y lo estiraron. Y lo siguen estirando. Entonces, después de que me pasabas hoy las declaraciones de Viñas, amigo, también me puse a investigar. Le van a hacer una resonancia magnética, otra, porque sigue con esos problemas. La verdad es que habíamos ignorado el tema por las vacaciones y lo demás, pero sigue con ese tema y no quisiera sonar pesimista, pero esto coincide con lo que ya habíamos venido diciendo, que le iba a seguir dejando molestias. Y hoy es que lo vimos en Torreón, cheque. Sí. O sea, en un movimiento que es el más natural y normal, que es levantar la mano, el tipo se tiró porque no soportaba el dolor. Sí, de acuerdo. Y esto, o sea, y ni esto siquiera se fue va. Un choque, fue una mala caída, nada. Levantó el brazo como para poner referencia de dónde estaba parado y inmediatamente se tiró y no soportaba el dolor. Sí, y esto se está prolongando, ¿eh? Yo no quisiera que Viñas fuera operado, por lo que le puede pesar a León, pero viendo que es una persona, que es un ser humano y no una máquina, pues si lo recomendable es que se opere, pues que se opere. Y si se pierde el torneo, pues que se opere, pues que se lo pierda, pero es la salud, porque esto le va a perjudicar a él en su futuro. Sí. En algún momento Viñas va a dejar de ser futbolista y va a ser una persona que tenga que hacer su vida normal. Claro. Imagínate que llegue. Imagínate que no puedas ni levantar la mano. Exacto, para lo que te iba a decir. De la alacena de tu casa. Totalmente de acuerdo. No puedas hacer el esfuerzo para abrir la nevera, el refrigerador.
¿no? O sea, totalmente, independientemente de cómo se haya lesionado, si fue aparatoso o no aparatoso, si fue simple, no simple, como sea. Esto le va a perjudicar a Viñas. Si se tiene que operar, que se opere. Entonces siga al pendiente de nosotros porque se lo vamos a informar. Ya está el estudio, se lo van a hacer, me parece que la siguiente semana, resonancia magnética, aprovechando estos días de descanso. Pero si se tiene que operar, que se opere, es lo mejor. Pero viste el semblante cuando le digo, ¿cirugía? ¿Va? Sí. Y o sea, su semblante es de... O sea, casi casi me dijo, no quiero, pero casi es probable. ¿Por qué? Sí. Porque la molestia sigue. No se va la molestia, ¿no? Entonces, pues, con esto es todavía más urgente que venga otro delantero, cheque. No, totalmente de acuerdo, sí. Y probablemente a lo mejor tienes que dejar de pensar en un delantero que venga a solucionar inmediatamente algo. Perdón, de un delantero a proyecto. De largo plazo. Y cambiar a un delantero que venga a solucionarte rápido un tema. O buscarte, ¿sí?, algún préstamo de alguien que más o menos teniendo tantos minutos. Que no lo compres y que, bueno, digas, a ver, este cuate no está teniendo tantos minutos, pues lo presto, le pago un buen salario y listo. Es que ese es el punto. Por eso decía, si sí se tiene que operar, es muy probable que cambie toda la perspectiva de el delantero que venga es un proyecto a largo plazo, necesitamos un delantero que nos venga a solucionarlo inmediato, ¿no? Y ahí puede cambiar absolutamente todo. Sí. El que viene a cambiar seguramente todo oficialmente es el Principito, Andrés Guardado. Ya ha sido presentado. ¿Te parece si vemos el video, cheque? Es correcto. Vamos con... híjole, casi lloro. Pero esta increíble presentación. Hace muchos años había un niño al que le llamaron el Principito. Desde pequeño eligió su camino, así que un día salió de casa para conocer otras tierras, otros planetas y otras formas de pensar. En su largo viaje, el Principito aprendió que las victorias lo hacían más grande y las derrotas lo volvían más fuerte. Un día, el Principito guardó los lugares que había conquistado, las personas que había conocido y las estrellas que había alcanzado. Se sentó al pie de un castillo y pensó: debo enseñar todo lo que aprendí. Y entonces decidió regresar por otro camino. Y nunca dejé de ser aquel niño. Soy Andrés Guardado, el Principito, y he vuelto a continuar mi historia con un león. Me encantó ver a Andrés leyéndoles el cuento del Principito a sus nenes. La verdad que qué lindo. Y esa frase de ahora es tiempo de ir a enseñar y a compartir toda esa experiencia es muy buena. Es de muy acuerdo, buena, ¿no? De acuerdo. Emocionados, y hay muchísimo que platicar de este tema, amigo. Muchísimo. Pero después del corte, check-in, y después de la pausa, ¿te parece? Venga. Vamos a una pausa, no se olvide, no se despegue de Enfierados el Podcast, síganos en nuestras redes sociales. Cheque Gasca 17 en Twitter, Armendariz M, el de su servidor, en Twitter también, o ex. Y Cheque Gasca, Ezequiel Gasca, en Facebook, ¿verdad, Chequini? Sí, correcto. Cheque Gasca Armendariz 17 en, de su servidor. En Instagram. Ya también estás en TikTok, ¿verdad? No, esa es privada. Nomás subí con mi novia. Pero la vamos a abrir para que ya también nos sigan allá. Esa quedó para los bailes. Esa quedó, o sea, para los bailes y eso. Esa quedó para los bailes. ¿Te acuerdas los tense? Estos de la familia peluche, insecto, esos los aventamos ahí. Está bien, perfecto, excelente. Vamos a la pausa, señoras y señores, no se despegue, ya regresamos. Disfruta de la Feria de León en el mejor lugar. Comida y bebida de 20 pesos solo en Tostadería Madero. Las mejores promociones en pomos y alimentos. Área infantil con niñera y ambiente para chicos y grandes. Ubícanos en zona de bares y restaurantes junto al Oxxo. Además, vive cada partido del Club León en la cueva para todos los enfierados. Tostadería Madero y Enfierados unidos en la Feria Estatal de León 2024. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%?
siendo empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%. Con la tecnología LED de Leuquén, desarrollada en Corea pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Estamos de regreso ya en Enfierados el Podcast. Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube y Spotify. Andrés Guardado Cecchini ya se anunció, ya fue presentado de forma oficial. ¿Te parece si escuchamos palabras de Jorge Baba sobre Andrés Guardado? Te quiero pedir un permiso a ti y a Chemis, amigo. Hace rato, bueno, sí, ya tiene rato, el Betis lo despidió con un video muy emotivo. Quiero que veamos lo que representa Andrés Guardado en este video Betis. Para el Betis, para que intentemos dimensionar, porque no viene de cualquier equipo, no viene de Liverpool, con todo respeto, de Liverpool de Montevideo, viene del Real Betis. Y ve cómo despiden a Andrés Guardado, lo que representa para ellos. Ahí, por favor. Es emotivo, no es para menos. Es un futbolista que se convierte en el extranjero con más partidos disputados en el equipo sevillano, en el equipo bético. Capitán. Se les fueron las leyendas de alguna otra forma al Betis. Primero Joaquín, ahora Andrés Guardado. Sí. Que hacían una química, un vestidor impresionante y que trataban de marcar esa diferencia en la cancha también, ¿no? Emotivo siempre, Cecchini. Dimensionemos, de verdad, dimensionemos la carrera de Andrés Guardado. Tuve la oportunidad de ser el último a entrevistarlo en México. Al día siguiente partió a España. Y ya estamos viendo ahí. Sí. Ahora que regrese, volvemos a poder platicar con Andrés Guardado. Con gente sí, lo vamos de su a familia, hacer. Ese punto. Y mira, cuando se fue como un desconocido prácticamente. Sí. Si no es por ese gol que le hace a Francisco Guillermo Ochoa en un Atlas América, le cambió la vida. Pero él tenía algo, porque hizo una carrera muy notable. En el PSV también es un ídolo, Cheque. En el PSV también era un ídolo y les dolió muchísimo que se fuera Andrés, por ejemplo. Sí, en el PSV en La Coruña, en el Valencia no le fue tan bien. Perdón, en el Valencia le fue bien, en el Bayern Leverkusen no le fue tan bien. Pues es un tipo que yo lo decía en la mañana. Cuando se daba el anuncio, dimensionemos, y a lo mejor ahorita en este momento no lo vamos a dimensionar, porque sigue en activo, pero va a pasar como con Rafa Márquez, que hasta después que veamos que lo invitan a homenajes, que lo invitan a grandes partidos, que podrá ser incluso candidato si él quiere a dirigir equipos como el propio Real Betis, como ahora es candidato Rafa Márquez, vamos a poder decir, no la hagas. ¿Qué orgullo podemos tener? Y sentir de haber tenido aguardado aquí, ¿eh? Y ojo, nada más corregir un dato, porque incluso en el Club León hablan de solamente 3 jugadores que han militado en el Club León y que disputaron 5 Copas del Mundo. En el sentido estricto de mexicanos, sí, toda la razón. Don Antonio Carvajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado, que además Andrés dice que mucho la referencia de Rafa. Pero son 4, porque Denis Caniza, el paraguayo, también defendió la playera de León, y Denis Caniza también jugó 5 Copas del Mundo. Entonces son 4 sí. Futbolistas. Yo creo que León es el único club en el mundo que dice, por mis filas pasaron 5 futbolistas de los... Hoy son como 8 o 9, máximo 10, que han disputado 5 Copas del Mundo, ¿no? Sí, fíjate, vamos con Baba y luego te cuento por qué es histórico en el Betis. Yo separo lo que es la calidad, que sin nata, la experiencia que tienes nos va a aportar muchísimo. Pero le vi mucha dinámica, obviamente que de repente en los últimos tiempos no tuvo los minutos que de repente él hubiese querido o que todos hubiesen querido, seguramente como mexicano verlos. Pero a ver, también está una liga que es muy competitiva, tenés planteles muy competitivos y a veces el entrenador puede optar por otra pieza. Y no quiere decir que él esté mal, para mí el fútbol no se juega con cédula, ni para arriba ni para abajo. Hay jugadores con plenitud de edad que de repente no tienen la dinámica que él tiene. Y bueno, yo un poco viendo una conferencia de prensa parecida a esta de Luis Enrique ayer, que le pregunta por el uruguayo que juega en el medio, y él destacó, sí, hizo todo bien, pero bueno, hay otro volante de la misma característica, la misma calidad, y tiene que optar por uno.
y a veces los planteles levantan la jerarquía de los jugadores, perdón, levantan la jerarquía de los planteles, y creo que Betis es un equipo protagonista en España y sin duda que tiene una competencia igual que él. Pero creo que bueno, los minutos que le vi, para resumirte, yo se lo vi con mucha dinámica y le pediría, obviamente, lo que le pedimos a todos los mediocampistas en caso de ocupar una de las tres posiciones, en caso de ser interno, que bueno, que juegue entre líneas, que juegue hacia adelante, él lo tiene, que tenga presión tras pérdida, se la he visto el último partido con Granada, si no me equivoco, un jugador que estaba presionando permanentemente, sabe ubicar los espacios, quiere la pelota, es guapo en el buen sentido, siempre la quiere, siempre quiere ir por más, es un líder y yo no tengo dudas que nos va a aportar independientemente de la edad. Yo me gusta mirar mucho el funcionamiento de los jugadores y obviamente él a su edad de repente no es un negocio, sí es una solución. Negocios son los chicos de repente de 18, 20, 21. Él de repente hoy día ya no es negocio para el mercado, pero sin duda que es una solución y para nosotros creo que va a ser un gran aporte. Ahí están las palabras de Jorge Baba, señoras y señores. A ver, suéltame esa. Fíjate, el principito Andrés Guardado, 7 temporadas, 218 partidos, es el extranjero con más partidos en la historia de este club. 5 goles, 17 asistencias, 1 Copa del Rey, 4 clasificaciones europeas, 4 participaciones en Europa League. Es la historia de Andrés Guardado, un histórico del Real Betis y capitán. Eso fue lo del Betis, ¿eh? Del Betis solamente. Del PSV hay que echarnos otro clavado. Capitán y que viene de jugar, a diferencia de muchos, y a lo mejor ahí es donde uno valora también el momento en el que llega a nivel personal, porque yo estoy de acuerdo con muchos de los comentaristas a nivel nacional que dicen que Guardado pudo quedarse en Europa. Yo creo que sí. Sí. Pudo acabar su carrera allá en Europa, pero viene a terminarla en el León y ahorita escuchamos también ya sus primeras palabras, porque tal cual lo dijo, cerrar mi carrera en el León. Es un histórico Guardado y de verdad valoremos, disfrutemos porque tiene mucho que dar, ¿eh? Tiene mucho que dar Andrés Guardado. Sí. Si jugó el domingo un partidazo con el Real Betis, oye, viene en total ritmo, no tiene ningún tipo de problemas, no hay incertidumbre con él. Yo insisto, dejen de ponerle fecha de caducidad a la gente por su edad, por favor. Sí. ¿Sí? Tenemos un terrible problema con eso en todos los aspectos socialmente y bueno, se traslada también al fútbol. Mucho culpa de muchos jugadores también, hay que decirlo. Pero mira, prefieres a un tipo de 37 años, 100% profesional, que te juega 90 minutos en una liga de la más alta competencia, o prefieres a un tipo de menos de 30 años que es un borracho, que rinde cuando quiere, que medio entrena, que te problemas de vestidor, que le pagas una millonada, que le vale un carajo si juega o no juega. ¿Qué prefieres? No, no, mil veces Guardado. Hay que poner esas perspectivas, sí. Creo yo, ¿no? Te voy a presumir algo que me acaba de llegar en este mismo momento a mi teléfono, amigo. A ver. Para que la gente lo vea. Es bellísimo y es de nuestros amigos de Fanson Panball. Claro, por supuesto. Para los que no saben, porque Andrés ha usado el 18 en la selección mexicana de fútbol. En aquel partido, ¿te acuerdas? Te decía del golazo de Andrés con el Atlas ante América. Usaba el dorsal 17. Este sí es un verdadero heredero del dorsal 17 para León, ¿eh? Ahí estaba el 17 Guardado. Nuestros amigos de Fanson Panball van a vender como pan de feria, Chequini. Así van a vender ese número, te lo firmo. ¿Dónde los va a encontrar? En sus redes sociales, Fanson Panball, por supuesto, tanto Facebook como Instagram, Twitter, ahí los va a encontrar también. Y además, en Avenida Guanajuato, 115, local 5, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en la parte alta, en la tienda de Trans Store y Fanson Panball. Ahí va con Fabián, se lo planchan, el número de Andrés Guardado, personalizan el jersey, la playera, por supuesto, sin ningún problema. Dice, además, si usted está fuera de León, hay envío también a toda la República, compra segura a través de Mercado Libre, y si está fuera del país también, a través de eBay, también se pueden hacer los envíos para todos los paisanos que son aficionados del conjunto verde y blanco. Fanson Panball. Palabras de Andrés Guardado, Chequini, ¿te late? Claro. También dúrale algunos minutitos, siéntese, póngase cómodo, pero vale mucho la pena escuchar estas históricas primeras declaraciones del principito, amigo. Venga. La verdad que pocos pueden presumir o ningún equipo en el mundo puede presumir
de tener a tres jugadores que hayan jugado 5 Copas del Mundo. Para mí, más allá de que vaya a ser el tercer jugador con ese récord, por así decirlo, para mí lo más importante es ir a un equipo histórico como lo es León, con una afición increíble, donde para mí, yo siempre lo he dicho, siempre ha sido un ejemplo para mí Rafa. Y claro, a mí me motiva muchísimo ir con este proyecto a León, a intentar ayudar en todo lo que pueda. Y bueno, la verdad que es algo súper bonito el coincidir en un mismo equipo tres jugadores con ese récord de 5 Copas del Mundo. ¿Qué significa? Híjole, yo creo que no soy consciente de todavía del todo lo que uno ha podido conseguir a lo largo de su carrera, ¿no? Esas etiquetas o esos adjetivos al final te lo va poniendo la gente o te lo va poniendo la prensa o los conocedores de este deporte, ¿no? Con el tiempo y cuando pase a lo mejor mi carrera y volteé hacia atrás, pues estaré muy orgulloso de todo lo que he conseguido, ¿no? No sé si soy de los más importantes o no, pero sí creo que he intentado siempre hacer algo diferente, siempre intentar ejemplificar el esfuerzo, el siempre imponer o anteponer el lado deportivo e intentar hacer una carrera bastante honorable, ¿no? Y bueno, creo que al final de cuentas el objetivo se ha cumplido y todavía creo que tengo cuerda para un poquito más y espero conseguir o terminar mi carrera como tiene que ser en León. Yo creo que no tiene ningún secreto, es trabajo, 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 trabajo y dedicación, profesionalismo, una mente fuerte, ¿no? Saberte reponer, reinventar en muchas ocasiones. Para buscarte un lugar y ganarte un sitio dentro de todos los equipos en los que he estado, ganarte la afición, ganarte el cariño, el sentirte respetado y querido en cualquier lado, pues es con eso, ¿no? Con que ellos, tú darles a la gente la dedicación que merece cada institución, el entregar todo en cada entrenamiento, en el día a día, y yo creo que esa es la explicación, no tiene mucho secreto, la verdad, es trabajo y más trabajo. Me motivó que obviamente llevo muchos años fuera de mi país, me motivó también que en este caso Chucho y Jesús me presentaran un proyecto muy ilusionante y muy motivante para mí a estas alturas de mi carrera, el sentirme querido, el sentirme que querrían que realmente fuera a ayudar con el proyecto a León. Creo que es un grupo, el grupo Pachuca, el León en este caso, tienen una visión de trabajo muy parecida a la mía y eso me gusta y me ha marcado en la balanza para tomar la decisión de regresar a México en este momento, ¿no? Yo no sabía si quería seguir jugando o no, pero al final uno en el día a día te lo va ya diciendo el cuerpo, te lo va diciendo la cabeza y creo que todavía puedo ser útil, todavía puedo ayudar tanto dentro como fuera de la cancha y en este caso León me ofreció eso, ¿no? Poder seguir ayudando, poder sentirme útil y vuelvo a repetir, sentirme querido en una institución como León. Y por eso tomé la decisión de ir para allá. Elegí León porque fueron los que me demostraron que querían que fuera con ellos, que fueron los que realmente pusieron todos los esfuerzos para que yo fuera para allá. Y no estoy hablando del tema económico, estoy hablando de me demostraron el cariño que uno a veces necesita como jugador, de sentirse importante, de sentir que puedes todavía ayudar en muchos aspectos a un club, y en este caso como lo es León, que está creciendo en estructura, en muchas cosas, porque León ya es histórico, y simplemente voy a intentar sumar un poco más a la historia de León y conseguir objetivos importantes, ojalá que pueda ser así. Soy un tipo honrado con su profesión y con su institución que representa y lo intentaré llevar ahí a León, que se sientan representados cuando me vean en el campo y que nada, que nos vemos pronto por allá, que voy a dar todo por este escudo y por esta institución. Sí, hace muchos años ya que me fui, bueno, los jóvenes. Nada, que espero que, vuelvo a repetir, que pueda regresar o que esa expectativa que se ha hecho ahora alrededor de mí con la llegada a León,
que sepan que voy a darlo todo, vuelvo a repetir, no lo sé hacer de otra manera, lo he hecho así durante toda mi carrera y espero que se puedan llevar muchas alegrías conmigo, con el equipo en León. Ahí están las palabras de Andrés Guardado, un deleite, para mí un deleite escuchar a Andrés, cómo ha madurado este chico, cómo ha crecido, y yo ya quiero verlo, ya, la verdad es que me comen las ansias por verlo en la cancha. Más adelante vamos a escuchar a Baba de qué va a jugar Andrés Guardado, ¿no? Pero bueno, con todo y que tuvo sus roces ya en el cierre con Pellegrini, el técnico del Betis, también le dedica buenas palabras, ¿no? Sí, de pronto no me gustó que, ahorita lo escuchamos, no me gustó que dijera, bueno, pero bajamos la edad. Sí, es una realidad, sí. Pero no, sí, le mostró respeto a Andrés Guardado. Yo creo que la salida de Andrés va a ser, se produce, ¿no? Va a ser una pérdida importante, porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte, de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento detrás de él. Por otro lado, ¿no es cierto? Claro, la edad nos suma a todos. Y Andrés tiene una gran oportunidad de si cristaliza en México, de continuar su carrera 2 o 3 años más, de volver a su país. Creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo, si realmente tomó la decisión. Y por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda, que lo que él crea que es mejor para su carrera. En ese puesto tenemos otros jugadores, así que si se reproduce, ojalá que lo haya tenido la decisión correcta. Y desde el punto de vista personal, tengo muchísimas veces discusión y pelea con jugadores, porque uno tiene el rol del técnico y tiene que saber cuándo hacerlo, con quién, en qué momento, y así que eso no tiene más trascendencia, que habrá pasado 20 veces. Ahí están las palabras del famoso ingeniero Pellegrini, refiriéndose a Andrés Guardado, es un referente. Digo, tanto sí, ¿no? También. De pronto, cuando tipos de tanta experiencia los tienes en tu bolsa y a tu favor, te ayudan mucho con el grupo. Pero cuando ya no estás en comunión con él, pues también se conflictúa un poco, sí, el grupo, ¿no? Creo que era lo que ya le estaba pasando al final con Pellegrini y Andrés, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay una anécdota, y para que valoremos, insisto, un poquito más aguardado de lo que representa que esté aquí en León. Hay una anécdota que dice incluso que después de un juego contra la Roma, Mourinho va y lo busca y le pide su camiseta por la, sí, calidad que le hizo saber el técnico portugués aguardado. Entonces, de hecho, Mourinho dice que es uno de los jugadores que siempre quiso fichar y no pudo. Sí, fíjate. Que siempre hay un jugador, Guardado, Andrés Guardado, siempre es un jugador que me gustó, que traté de llevar algunos proyectos y no pude, ¿no? Sí. Pero ¿quién lo está otra diciendo, cosa? El Special One. Sí, y otra cosa, hoy yo creo que con esto sí será bueno que se quede la afición. Podría ser una muy buena historia entre Andrés Guardado y León, porque lo decían en las declaraciones previas a Pellegrini: vengo a cerrar mi carrera con León. ¿Cuándo te lo hubieras imaginado? Yo no. Uno pensaría así, el Atlas. No. Y en Atlas están enojadísimos, ofendidísimos, y Mercenario, ni siquiera es un tema de dinero, es un tema de proyecto y de arropo al jugador, que Atlas no lo hizo. Pero ¿cuándo te hubieras imaginado decir Andrés Guardado? Si hoy, hace 5 años, me dices, Andrés Guardado va a venir a retirarse en León, yo te tacho de loco. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, mira, el beneficio de ser empático y de valorar a las personas por personas, ¿no? Sí, que claro. Es lo que hizo Jesús Martínez, ¿no? Entonces, por eso Andrés Guardado corresponde a esta parte. ¿Dónde va a jugar Andrés Guardado? Escuchamos, ¿te parece a...? Bueno, en la cancha, ¿en qué zona, no? Bueno, pero en el León, en la cancha. Escuchamos al técnico Jorge Baba. Muchísimo, a ver, más allá de la calidad de jugador que es, no solamente a nivel local, sino internacional, jugador clase A, yo rescato el momento, ¿no? El momento, porque bueno, lo estuvimos viendo, porque es una posibilidad. Y están en una de las mejores ligas del mundo, jugando y a gran nivel, con mucha intensidad. Y obviamente que va a ser un aporte muy, muy positivo para nosotros. No, es un jugador que, a ver, es muy polifuncional. Los últimos tiempos ha jugado de doble 5. Lo he conocido jugando de interior, tanto por un lado como por el otro. No, el perfil no es una excusa para él, porque lo he visto jugando por los dos sectores.
Y bueno, en principio, obviamente que tenemos un modelo madre que es tres en el medio con un contención y dos internos. Y bueno, tendría que hablar con él a ver dónde se siente cómodo y yo ver sobre todo dónde encajaría. Pero creo que cualquiera de las tres posiciones, dependiendo del esquema que usemos, va a ser vital porque tiene mucha jerarquía, entiende muy bien el juego. Eso es un jugador muy, más allá de la intensidad, muy ordenado. Entonces creo que en cualquiera de las tres posiciones lo podría llegar a utilizar. Lo platicábamos el episodio pasado, Che, que te decía, Andrés es un tipo que incluso en su carrera, sus inicios, era un 10, jugaba atrás del 9, era un enganche, y lo comprende Jorge Bava, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del medio campo que hoy ocupamos y trabajamos, ¿no? Puede jugar de 5, puede jugar de interior por izquierda, que es un zurdo con una pierna privilegiada, pero también maneja muy bien el otro perfil, no le cuesta, puede jugar por derecha, en fin, ¿dónde lo visualizas tú, Checa? ¿A quién sentarías en León para poner a Andrés? Híjole, yo creo que vendría bien como cinco y dejarlos, a lo mejor así me lo aviento, que guíe a Fidel por un costado y a Medina por el otro y ya los extremos que le trabajen. Así lo aviento. Okay. Perfecto. Sí, aunque y también yo... digo, no podemos, o invierto, esa es otra, que también no me suena nada mal, porque Guardado tiene disparo de media y larga distancia, muy bueno. Sí, justo eso iba. Entonces lo aviento. Yo con las virtudes de revés. Andrés, su visión de campo... Yo sí, tal vez, es más, yo si fuera Jorge Bava, yo cambiaba el 4-4-2 y Andrés sería mi una especie de doble 5 con no mucha salida, con mucha llegada. Ese pero no lo va a cambiar, entonces sí, yo lo pondría como interior por izquierda. Yo lo pondría como interior por izquierda, con Fidel Ambriz como interior por derecha y con José Iván Rodríguez como el 5, aunque use el otro número, como el 5 clavado, el tapón ahí en la contención, ¿no? O en todo caso Fidel, como ese escudo, como cinco, sí. Y Alan por derecha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo soluciona el técnico de la Fiera. Yo aventaría, ahora que lo dices, a Guardado y Fidel por adelante, porque los dos tienen disparo. Sí. No, sí, los disparos que se aventó José Iván ayer, óyeme, terribles. No, es que llegaron, José Iván es... Llegaron a los troncos locos de acá de la feria. José Iván es el 5, es el escudo, cheque, José Iván es como era el gallo, tiene que ser así. Robo pelota y se la doy al que sabe. Ahí falta un 5, amigo. Ahí falta un 5, porque Napoli no es 5. No es 5. Napoli también es un interior por derecho. O sea, Napoli va a jugarse en la chamba con Andrés Guardado, con Fidel y con su compatriota Alan Medina también, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Chiquini, qué programón. Gracias, que la verdad sabe, que Chiquini. Sí. Completazo. Barre. Mauro, Andrés, Viñas con el tema del hombro, o sea, enteritos. La verdad, Bava, es que hace algunos episodios yo estaba por decir, este ha sido uno de los mejores episodios de la historia de Enfierados, pero este ha sido todavía mucho mejor y van a venir muchos mejores, entonces ya mejor me quedo callado y lo único que tengo que decir es que mañana van a despedir a Andrés Guardado en la Ciudad Deportiva del Real Betis, le van a hacer un homenaje, pero también en el partido del Barcelona, el Betis-Barca el próximo domingo, por si usted lo quiere seguir, 11:30 de la mañana, hora de México, para que vea usted la gran despedida que le van a hacer al nuevo jugador de León. Vámonos, señores, esto fue Enfierados, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto. Leuquén, iluminación de verdad, presentó. Enfierados, el Chapo está reflexionando entre sigo o no sigo. Enfierados. Obviamente que me gustó el reto, me gustó el desafío, así que bueno, contento de... No le pusieron como opción ir a cumplir ese... Es el podcast que todo aficionado del conjunto verde y blanco debe, tiene y necesita escuchar.